es un grato placer estar aquí. Es un extraño placer también estar aquí. Es un magnífico placer estar aquí. Es un tormentoso placer. Esta facultad tiene mucho que ver con las historias que aquí estamos conmemorando. Hay una imagen muy conocida del voto de Evita en los momentos de su agonía, porque esencialmente un ser agónico de Evita, pero además había una agonía que pertenece al mundo de las enfermedades infectivas. Internada en el hospital, que hoy se llama Presidente Perón de Avellaneda, emite el voto de la primera elección donde vota la mujer en Argentina, año 1928. Me parece que ese es un episodio que de algún modo nos liga a esta facultad. Pero antes quiero decir que esa imagen de Evita ojerosa, es decir, carnal, un cuerpo vivo, alguien que anticipaba al mito, si es que alguna vez no lo fue, es decir, un mito con ojeras, y poniendo el voto en la urna, en esa insípida urna electoral, que también tiene su resonancia en un hospital, y tiene su resonancia, de algún modo, si me permiten la palabra, tanática. Y sin embargo, esa urna electoral significaba lo contrario de la muerte, significaba el modo en que el peronismo de la época reconstruía instituciones, desde el Estado y fuera del Estado, porque la Fundación Eva Perón era una institución no estatal, lo que después se deformó en denominaciones como ONGs y demás, de donde sale este gobierno. La Fundación Eva Perón es una institución muy extraña también, no es fácil definirla. Está un poco en el Estado, pero su productividad mayor está fuera del Estado. Bueno, Evita pone ese papel, esos papeles no son inocentes. Tienen nombres que no son inocentes y no lo son para nosotros, porque significan que votarlos remueve nuestra conciencia. Lo menciona Mariano, que es uno de los nombres que va a estar en la boleta que vamos a poner en esta próxima elección, que es un desafío fundamental para nosotros. Esa foto de Evita poniendo esa papeleta en una caja cuadrada, en ese momento eran de madera, hoy son de cartón, un poco la degradación de los materiales en una república, en una democracia. El fiscal que controlaba el voto por la Unión Cívica Radical y que fue menos por radical que por sentir la profunda curiosidad de estar en ese momento, el voto de Eva Perón en un hospital, en una cama y moribunda. Es decir, en su condición de moribunda pertenecía a la sombra del mito y del renacimiento de la vida, como aquí de algún modo estamos representando. Ese fiscal que era David Viña fue muchos años profesor de esta facultad y encuentro en ese hecho en que David tuviera la curiosidad profunda de alguien que no era peronista, de tomarle el voto a Eva Perón y de escribirle una gran crónica, una que ahora voy a rememorar muy rápidamente, porque en estos momentos no está mal que falle la memoria. En los lugares donde la memoria es el altar, no tiene por qué no fallar, pues si no seríamos hijos absolutistas de la memoria. Bueno, David sale emocionado de la toma del voto y ve gente arrodillada en la calle. David, un escéptico, un agnóstico, digamos así, alguien que nunca fue antiperonista, pero peronista no era, es decir, estaba en ese filo difícil, comprometido para saberse quién se es y también capaz de trazar todas las indagatorias posibles respecto a qué es el país popular y qué es el país de los grandes capitalistas que de algún modo son los que siempre bajo un rostro u otro están asociándose permanentemente a todas las formas de asfixia hospitalaria casi de las formas vivas de la Argentina. David dice, qué extraño este voto en un lugar aséptico, una cama, alguien que está por morir y que sin embargo se la fotografía en tanto ciudadana que emite un voto por el cual tanto luchó, el voto femenino, con el general Perón manteniendo la perilla de la luz en la entrada de la sala hospitalaria y
esa escena magnífica y fundadora, que es entrar a un cuarto oscuro, escena que nunca tenemos que negar, escena que nos pertenece. Ese cuarto oscuro era un hospital, y el que tomaba el voto fiscalizando por el otro partido, deja esta crónica, que es la crónica de la pregunta de quién soy yo. ¿Quién soy yo que vine aquí a ver quién era Evita, en nombre del otro partido, y veo en la calle gente arrodillada, rezando? ¿Quién soy yo que no rezo? ¿Quién soy yo que no me arrodillo? Por lo tanto, yo soy el espejo que tiene que pensar en aquellos que se arrodillan, que rezan, que no hacen lo que hago yo. Me parece que esa incisión que tiene toda conciencia, es decir, reconocerme en lo que no hacen lo que hago yo, asociarme a aquellos que hacen en la calle con su llanto el llanto que quizás yo no pueda derramar, poner ese instinto asociativo en aquello que me parecería extraño, es lo que une en esta noche, esta magnífica y atormentada noche, porque no podemos sino decir una cosa sin decir la otra. Hay unas personas que si siguieran gobernando este país, todo lo que decimos acá, lo barrerían de una manera cruel y salvaje, como ya han barrido muchas cosas del país. Entonces estos recuerdos, me permito asociarlos a la historia de esta facultad, el recuerdo de Evita, a través de un viejo profesor, muchos de ustedes son muy jóvenes, no han escuchado la palabra de David Viñas, muchos otros acá creo que somos menos, pero tuvimos la ocasión de convivir con él y de recibir aún lo que en él existía de asombro, de vigor humanista y de interrogación sobre cómo sería en Argentina un país liberacionista, un país sin cadenas, y por eso cuando fue a ver a Evita, de algún modo representaba un papel, el papel de intelectual desolado, no porque no supiera, porque le faltaba algo, no le faltaba nada, su desolación estaba en el lugar que debería estar, y no es muy diferente a la que podemos tener muchos de nosotros para comprender los síntomas tan agraviantes del mundo en que vivimos, náufragos en el Mediterráneo, hombres y mujeres muertos de frío en las calles de Buenos Aires, son lo mismo, es el sufrimiento humano. Por eso David, en nombre de esta facultad, hoy también tomo el atrevimiento, es decir, en nombre de todos nosotros, como viejo profesor de esta facultad, Viñas, autor de una gran obra crítica que debe inspirar a los críticos argentinos, él y otros, por supuesto, pero él tuvo la impensada argucia de comunicar este acto, sí, ya que de algún modo hay flotando un cierto aire benévolamente mitológico entre nosotros, este acto está comunicado con Evita debido que en esta facultad muchas personas, muchos militantes, no quiero recordar a todos los que me vendrían a la memoria si me pusiera a pensar en todos los que construyeron esta vasta cadena de militancia prácticamente desde que se fundó esta facultad a principios del siglo XX hasta hoy, pero desde los 60 hasta hoy, Leonidas Lamborghini, el propio Rodolfo Walsh, que no fueron de esta facultad, pero que escribieron los textos que estudiaron los alumnos de esta facultad. Me parece poder decir entonces que la escena de la votación, que es la misma que vamos a protagonizar nosotros en unos días, la manito, la boleta, nosotros pondremos la que está Mariano en ella, y eso de alguna manera es un efigie que estaba en esta escena primordial que estoy relatando, David recibiendo el voto de Evita. Y al mismo tiempo la promesa de esta facultad, promesa que siempre existe, que no es fácil de cumplir. La íntima y trabajosa asociación entre los universitarios, los que se instalan en la palabra pública, que las construyen, los que creen, con justa razón, que hablar es hacer cosas, como dijo la compañera antes, y la vida popular, la vida del ruego, del rezo, será así, será de otra manera, pero es la vida popular. Esa íntima comunicación siempre está en construcción. Siempre hay alguien que la empeña mal, siempre hay alguien que la describe bien, siempre hay alguien que abandona una cosa para entrar en ella y después termina extrañando aquello que abandonó. Y siempre hay alguien de la vida popular que pasa quizás a sintetizar todo lo que aquí estamos sintiendo. Es decir, un número, que puede ser el número de un colectivo que transita las calles de la capital, el 347 se convierte en un nombre. Quizás el nombre, el número ya era cabalístico y estaba destinado a ser el nombre de Evita. Y con él arrastrar estas pequeñas escenas, como estoy un poco nervioso, no sé si
relaté muy bien, pero eso solo se da donde se une el voto para restituir la vida democrática en el país, el voto de Vista, el voto de todos nosotros y la memoria de un gran profesor de esta facultad. Muy